Hola, A mi ver, amor. just go close there, around there. ¿Y eso qué? Peace. Tell me when to stop. Right there. Right here? Yes, just be patient. They are really small. ¿Hormigas? Maybe I think I saw ghosts. Oh, okay. You saw ghosts, yeah? Yep. Ah, creen que tienen comida, José Rayman. ¿Cree que traes comida, Sammy? Yep. Then I get a forehead picture of it. I want it. That's what I'm trying to do. A forehead picture of it. Come on, food. I don't want to. Yo creo que Sammy ya está mareado porque le está diciendo papá no tan rápido, pero no está yendo tan rápido, pero a ver si lo vemos volar. No alcancé a grabar eso, pero cayó Sammy. Pobrecito, se escuchó como una res caer. ¡Pum! Ay, no. Samuel, ¿qué te pasó? Dani, ayúdale a Sammy a darle vueltas, vueltas, vueltas hasta que se caiga tu papá. Y aunque diga, paren, paren, no para. Corre, Dani, corre. Dale, Dani, duro. Dale. Oh, ya, y bajó el pie. David, desmaréate, dale para el otro lado. Y ya. Cuando ya no te sientas. El piecito de Daniel. Oh no, creo que es un fin. Ey, pero qué onda. Oigan, buenas tardes. Estoy esperando aquí en el carro, estoy esperando a Dania. Se está terminando de arreglar porque vinimos a Goodwill Outlet. Fíjense que mi hermana menor anda aquí en Tucson, la ciudad donde yo vivo, y la voy a ir a ver ahorita en un ratito. ¿Y qué creen? Que ya empezó el calorón, ahora sí sabroso. Hoy subió como a 90 y tantos. Y ahora sí, ahorita que me salí de la casa, no prendí el aire porque yo estaba dentro del cuarto. Y ahí en el cuarto sí estaba el aire prendido. Pero cuando voy saliendo a la sala, ¡ay, ay, ay! Ahora sí se sintió sabroso. Y fíjense que hace unos días ya se había puesto caliente y luego refrescó y luego otra vez. Parece que ahora sí ya se va a quedar. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo por ahorita. Estoy esperando, teniendo mucha paciencia. Y ahora sí voy a ir a esculcar. El otro día, pues ya vieron las cositas que compré. Pero el otro día regresé y venía la Dania conmigo. Y ese día no les grabé, pero encontré bastantes cositas también. ¿Y qué creen? En la revuelta, de verdad, miren, yo me jalaba los pelos de desesperación. Estuve esculcando casi todo lo que mis manitas me podían... lo que me permitían los brazos moverse así de rápido. Y luego la Dania me estaba ayudando también. E incluso la Dania me gritaba, I'm tired of this, grandpa. No sé si han visto eso, ese TikTok. Y luego es de la película Holes. No sé si han visto esa película. Si no la han visto, véanla, está muy padre. Y bueno, y yo le gritaba, well, that's too damn bad, keep on digging. O sea, sigue esculcando, sigue esculcando. ¿Qué creen que me encontré? ¿Qué creen? Me encontré el hoodie. Nada más la parte de arriba
de una, yo creo que era como una chamarra de la marca Burberry, pero nada más lo de arriba. Y yo quería la parte de abajo, obviamente quiero el suéter, pero la Dania me dijo, mamá, tráitela de todos modos, mira, lo que puedes hacer, esa se la puedes pegar a otro suéter o a otra chamarra, porque hagan de cuenta que la parte de aquí se quita y se pone con un zipper. Híjuela, pero de verdad, miren, mis manitas, esculque y esculque y esculque. Y bueno, me dijo Dani al final, que de verdad yo también lo pensé en un momento. Me dijo, mamá, que si la persona no donó toda la pieza, que si nada más donó la parte de arriba, que si no la estaban usando. E incluso esta la compré el otro día, cuando vine, esta diadema. Y me encanta traer el cabello como has quitado de la cara. No me gusta como cuando lo traigo aquí, como que me desespera. Y les digo, como ya empezó el calor también, como quedó. Y si andas afuera, empiezas a sudar, imagínate, se te está pegando todo el cabello en la cara. Súper asqueroso y desesperante más que nada. Y bueno, eso es lo que sucedió. Y nos la pasamos bien padre. Y ahorita estábamos ahí y mi hermana se va a desocupar ahorita en un ratito más. Entonces yo le dije, Dania, vámonos. Invité a Sammy, pero Sammy me dijo, no, mamá, no, yo no quiero ir al outlet. Mejor aquí me quedo. Y es que se está quedando en la casa de Abby. Entonces por esa razón es que saliendo de aquí me voy a ir para allá. Pero necesito hacer una parada porque necesito unos pepinos. ¿Lista, Dani? Ok, vámonos adentro. Hola. Hey, ¿pero qué onda? Oigan, el otro día fui a la segunda de peso y miren, encontré un montón de estas cositas que están aquí. Esto usualmente es para ponérselo a los badges. Ya ven como cuando trabajan las enfermeras. Ah, espérenme, David manda un mensaje. Es que David entró a la tienda y yo me quedé en el carro con los niños y quería ir con él, pero no quiero dejar a los niños aquí en el estacionamiento. Es que este estacionamiento está como medio raro. Entonces, hagan de cuenta que les estaba comentando que por eso me mandó un mensaje ahorita el David. Y les quiero decir, les estaba comentando que encontré estos, miren. Y les digo que es como para los badges. Ya ven que las enfermeras o si trabajan en algún edificio donde hay información importante como seguros sociales, ese tipo de cosas, ¿ok? Van a tener que utilizar un badge, como un badge. Entonces yo andaba en búsqueda de estas cosas y yo lo que hice es que le quito la parte de abajo y se lo pegué a este abaniquito. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí en mi bolso en alguna parte colgadito y así ya no se me va a olvidar cuando salga, porque hace un calorón y miren, esto sí refresca aunque no lo crean. O a veces, ya ven que yo voy mucho seguido a Goodwill Outlet y ahí la verdad es que el aire está estancado, horrible. O si de pronto están en algún lugar que no trae aire, ahorita que me acuerdo tengo un automático en la casa que se recarga. Están saliendo con un pastel de la tienda. ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! Miren ese joven. ¡Ay, qué rico! El pastel, ¿eh? No, el muchacho. ¿Mande? Oiga, ¿me da? Bueno, y mi hermana Loida anda aquí en la ciudad, entonces voy con ella. Ah, ya me mandó otro mensaje David, espérenme. Lo que pasa es que ya ven cuando uno manda al marido a la tienda y ellos quieren, es muy amable eso, pero quieren exactamente como cada aprobación, como esto, y a lo mejor, pues sí es la culpa a veces de nosotras, porque a lo mejor si en algún momento me trajo algo que no debía y uno lo regaña, o ay, no, ese no era, ve otra vez. Déjenme, veo qué me dijo. En el auge y ahí... ¡Ah, caray! ¿Qué onda? ¿Qué pasó con esto? Paró de grabar y luego empezó a grabar otra vez. Bueno, les estaba diciendo que el otro día la Loida, mi hermana, me dice, a ver el cuello, a ver el cuello. Y yo, ok, pues le muestro mi cuello. Y luego me dice, a ver el otro lado. Ya le muestro el otro lado. Y luego me dice, a ver acá atrás, levántate el cabello. Y ya me lo levanto y le enseñó la parte de atrás del cuello. Yo le digo, ¿por qué? Pues yo así andaba como, ¿por qué me anda viendo el cuello? Es que te veo aquí muy oscuro, te veo muy oscuro. Y luego me dice, en cuanto vayas al doctor,
tienes que pedirle que te revise que no vayas a estar resistente a la insulina, porque eso quiere decir azúcar alta. Y yo como que, ay, Dios mío, yo dije, no, por favor, aunque todos los labs me han estado saliendo bien, bien. Yo dije, no, por favor, ay, no puede ser, el David ya me mandó otro mensaje. Espérenme otra vez. Y bueno, resulta que nada más me dijo eso, ya me dejó ahí toda asustada. Yo como que, oh no, Dios, por favor no, aunque todos los labs me estaban saliendo bien. Pero yo dije que si en estos días algo pasó, no lo sé. Y ándale, pues resulta que el otro día, el día de ayer, fuimos a la montaña Limón, pero también fui a con un doctor a que me vieran otra vez, y esta vez me sacaron hace unos días sangre de la vena, pero sangre de una arteria. ¿Sí es de una arteria? Sí, es de una vena gruesa al parecer, y ah, cómo batallaron para sacarme la sangre, oigan. Pero bueno, por fin se hizo, me sacaron la sangre y ya ahí te da un panel completo, completo así a profundidad, e incluso te pueden revisar que no estés deficiente de que estés recibiendo todos los nutrientes. Y resulta que no, estoy a la perfección, gracias al Padre Eterno. Y ya dije, mugre Loida. Y ayer que la vi, le di una patada porque le dije, oye Loida, ¿te acuerdas que me andabas diciendo que, que el cuello, que saben qué? Y luego entonces le dije, no, no, no es eso, o sea, no, no estoy resistente a la insulina. Entonces me dice, ah, todavía hay bien descarada, me dice, ah, pues tállate el cuello bien. Y yo como que, Loida, Loida, Loida. Y pum, le di la patada. Porque, y jajaja, se estaba carcajeando. No, oye, es que soy morena. O sea, yo no soy blanca, yo no soy blanca. Obvio, voy a tener pigmentación. Y en algunas partes, a lo mejor, donde más piel se junta, pues se me va a notar más que soy morena. Soy morena. O sea, ¿qué? Soy mexicana, no tiene nada de malo. No todos los mexicanos son morenos, no todos los mexicanos son blancos. O sea, somos una cultura bien, bien diversa de colores en México. Entonces, ah, mugre Loida. Y ahorita la voy a volver a golpear llegando. Llegando, se van a acordar de mí esa Loidita. ¿Qué huele, mi amor? ¿Abriste esmalte de uñas? ¿Por qué, Sammy? A ver, no, pues vas a dejar que se te sequen las manos. Agarró esmalte de uñas. Ya no lo abras porque huele feo. O sea, y creo que como en un espacio tan chiquito, tan encerrado. ¿Se te hace, Sammy? ¿Huele rico? Se me va a matar las células del cerebro si lo vuelo. No te va a matar las células del cerebro. Okay. Espero. Bueno, es que sí huele feo, ya ven, aquí está encerrado ahorita. Oigan, y ayer le decía al David, oye, ya arréglame mi ventana. Porque el otro día cuando íbamos cruzando ahí en la frontera, del lado de México, estaban revisando a todo mundo. Y resulta que la señora y venía y me tocaba aquí, me decía, baja la ventana, y ya el David le bajó la ventana de atrás. No, es que esa ventana no sirve, pero la señora así como bien empeñada, abre la ventana, y yo le picaba para enseñarle, no abre, no abre. Y bueno, entonces me dijo que ya me la va a arreglar, ojalá que sí es cierto, es que el motorcito le estaba fallando. Y cuando compramos este carro hace mucho, no sé si recuerdan que el muchacho nos dijo, este carro ya tiene mucho tiempo sentado nada más ahí, dijo, pero estaba cubierto. Y sí, nos dio para cubrir el carro y todo, dijo, estaba cubierto, pero sí estuvo sentado ahí mucho tiempo. Y sí, dicho y hecho, al poquito tiempo de que anduvimos ya en él, para arriba y para abajo, pues empezó a hacer crumble el carro, así como galleta, empezó tru, muchas cositas de plástico aquí adentro, como que a quebrársele, a desgranarse más bien. Y pues bueno, ojalá que ya lo arregle el David, porque esa parte sí como que me molesta. Oigan, esto me anda molestando mucho. El día de hoy también dije, no me voy a poner absolutamente nada de maquillaje, porque como está haciendo un calorón, y ahorita voy a ir a la casa de mi hermana Abby, y ahí está Loida, entonces vamos a andar afuera. Y aquí traigo una liga, ahorita me voy a recoger el cabello también, porque no quiero. ¡Ay, miren cómo se me hizo mucho! Parece una muñeca. Parece una Bratz doll. Parece muñeca de verdad. Se ve bonita. Yeah. El Sammy me dice, ¿la estás espiando? Ahí entre. No, no la van a poder ver. She a baddie. Entonces, bueno, eso es lo que se ve muy linda. Es de esas chicas que se arreglan de todo a todo. Mírenla, porque ella, miren, está haciendo el calorón y ella dice, ah, no. Yo antes muerta que sencilla. Y sí, anda arreglada de arriba abajo. Entonces, bueno,
Voy a hacer eso el día de hoy, a ver si me acuerdo y les grabo allá, porque el otro día también les dije, voy con Noida, voy a hacer esto, y luego se me olvida grabar ya que ando allá entrada. Pues es que me pongo con la platicadera con mi hermana y luego estamos hablando puras tontadas y yo tratando de golpearla, o ella tratando de golpearme. Y de verdad, oigan, es broma, ¿eh? Siempre que estoy tratando de golpear a mi hermano, que la golpeo, o sea, no la golpeo así para quebrarle la pierna, porque luego siempre salen esas personas. Yo de verdad a veces me quedo pensando y digo, hay unas personas bien amargadas, de verdad, o nada más tienen una relación diferente con sus hermanas. Pero toda la vida yo con Loida me he luchado, me he golpeado, nos hemos peleado, de verdad. Luego termina llorando, o sea, la Loida es bien picuda, pero luego se hace a la mosquita muerta. No sé si han visto esa escena de, no me acuerdo qué, en qué novela es, pero sale esta Thalía y luego le dice, no, señora directora, yo no hago nada y todo el mundo pelea conmigo. Y es como, no, te estás haciendo a la mosquita muerta. Y hacen muchos memes de eso, que dicen, mi amiga la mosquita muerta, ella no hace nada, pero todo el mundo la ataca. Entonces, por eso les digo, la Loida hace, pero luego se suelta llorando ya cuando la tengo del cuello así para matarla. Empieza y, ¡no! Y da lástima y la suelto. O luego, hace años me estaba peleando con ella. Estamos peleando así. ¡Ah! Y no van a creer que la cochina de mi hermana Sara Pelucas agarró el teléfono y le marcó a mi mamá. ¡Amá, mamá! Lidia y Loida se están peleando. Y yo como que, oye, ¿tú qué? No, no la agarré del pescuezo a Sara, nada más porque Sara es como una hormiga. Está chiquita, pero es picosa. Dije, si la agarro, no, esta se me lanza como mono araña, me despeluca, quedo pelona, me agarra de aquí del gaznate, me mata. O sea, Sara, tú la tocas, te mata. Entonces yo por eso, no, o sea, uno sabe con quién ponerse y con quién no. Aunque la vean chiquita ahí, Sara está bien fuerte. Entonces yo dije, vas a ver, me la vas a pagar, Sara. Pero así nomás, vas a ver, Sara. O sea, porque también no se la sospeche que ahí le viene algo. Y luego les digo, Sara me quebró el coxis. O sea, Sara es de tener cuidado, aguas, aguas. Entonces, bueno, por eso ahorita voy a golpear a la Loida en cuanto llegue. La voy a arrastrar, la voy a tratar de tirar al pavimento porque está caliente ahorita. Okay. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿ya me le pusiste la tarjeta a esto? Sí, ya. Ah, no, para grabar no, pero está grabando en la memoria del video, del teléfono. Ah, con razón. Ahorita empecé a grabar, luego paró y luego empezó a grabar otra vez. Ah. Espero que sí lo haya grabado. Gracias. Las barbas de mi tía Petunia.